Muy buenas tardes a toda Latinoamérica. Sean bienvenidos a este quinto día de ponencias de la Semana de Anatomía, Generalidades y Técnicas de Estudio. Ante todo, queremos agradecer la gran acogida de este proyecto del que tanto ustedes como nosotros formamos parte. Agradecemos a BisturiMed, MediTips, @g.med-99, @MediQuest, @MedicCast1, @MedicBook Schools, @DrPicaNotes, @Quito-Med, @Robins-Med, @Neutrófilos, @NerofTheClass. Los invitamos a representar orgullosamente a cada uno de sus países el día de hoy, tomándole un screenshot o captura de pantalla y subiéndola a sus historias, colocando Semana de Anatomía, etiquetando a dos de las cuentas y el hashtag de su país. Les recordamos que la palabra clave e instrumento que nos permite verificar que cada uno de ustedes auténticamente vio la ponencia no puede ser escrita en el chat.
Esta saldrá aleatoriamente en cualquier momento de la ponencia y durará lo suficiente para que pueda ser escrita. No se debe llenar el chat con spam. Recordemos que esto tiene un fin académico y debe ser llevado con el mayor profesionalismo posible. Las ponencias quedarán grabadas en cada uno de los canales donde se han transmitido. Así que les recordamos suscribirse a todos y a cada uno de estos canales, activando la campanita de notificaciones para poder disfrutar de más contenido académico que se subirá a continuación. Con ustedes les presentamos a Jacqueline Michelle Dubón, estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala, creadora de contenido médico de la página @medi-tips. Bienvenida. Hola, estoy muy, muy alegre de estar aquí hoy con ustedes. Poderlos ayudar un poquito, que este es el fin de todos nosotros los creadores de contenido, apoyarlos en un tema tan importante o en un curso tan importante como es anatomía. Entonces, hoy conmigo vamos a ver miología y angiología en sus bases. Espero que les guste mucho y pues vamos a empezar. Para empezar, la miología va a ser el estudio de los músculos y del tejido muscular, es decir, todo lo que esté relacionado con él. Las estructuras adyacentes, sus movimientos, sus clasificaciones, su irrigación, su inervación. Sabemos que existen diferentes tipos de tejido muscular. El tejido muscular se va a clasificar dependiendo de las características que posee. Una de las principales formas o una de las características que nos los va a clasificar es el origen de su movimiento. Si el músculo es somático, si es voluntario, si es involuntario, que nos va a llevar a decir que tenemos músculos voluntarios, como lo sería el músculo estriado esquelético, y músculos involuntarios, que sería el estriado cardíaco y el músculo liso. De igual manera, la histología del tejido nos clasifica los músculos. ¿Cómo es que nos va a modificar la histología del tejido el músculo? La célula muscular va a estar compuesta en su citoplasma por un citoesqueleto, que está formado por miofilamentos. Estos miofilamentos van a ser gruesos y delgados. Los gruesos que están formados por miocina se van a intercalar en algunos casos por delgados que son de actina, y estas alternaciones y esta manera de intercalarse nos va a crear las estriaciones que nos daría un músculo estriado esquelético y un músculo estriado cardíaco, en contraste con el músculo liso que no las posee. Y por último, nuestra localización corporal, porque ya como hemos visto, tenemos músculo estriado, esquelético y cardíaco, dependiendo de dónde lo vamos a encontrar. ¿Qué músculo nos va a interesar a nosotros estudiar en anatomía? Principalmente el músculo estriado esquelético. El músculo estriado cardíaco y el músculo liso lo vamos a ver en el corazón como bomba propiamente y en los órganos viscerales, como lo sería todos los abdominales, los vacíos y en vasos sanguíneos. Entonces no los vamos a estudiar propiamente como músculo, sino como estructura. Entonces, anatómicamente, tejido muscular que nos importa saber su clasificación, su función, sus partes, es el músculo estriado esquelético. Solo para saber, porque esto es más que nada histológico, la organización estructural del músculo esquelético va a venir dada por subunidades. Vamos a empezar con que el músculo está formado por fascículos, que a su vez está formado por fibras, y estas fibras van a estar formadas de igual manera por miofibrillas. Esto hablando propiamente del tejido muscular. De igual manera, el tejido muscular va a estar como envuelto, empaquetado en tejido conectivo. Y así como cada una de las organizaciones tiene su propio nombre, cada una de estas suborganizaciones va a tener su propio tejido conectivo. Es decir, el músculo
en sí va a estar envuelto en tejido conectivo que conocemos como epimicio. El fascículo va a estar envuelto por el perimicio, la fibra por el endomicio, y luego ya vamos a encontrar las miofibrillas que van a tener las composiciones de las fibras musculares de actina y miosina. Aspectos morfoestructurales del músculo esquelético. Ya vamos a entrar a hablar propiamente del músculo esquelético, que como les había dicho, es lo que nos interesa anatómicamente hablando. Y vamos a ver que el músculo está compuesto por dos porciones. Va a tener una porción o vientre, que es la porción muscular fibrosa, y las porciones tendinosas, que son las que nos van a servir para sus debidas inserciones. Vamos a tener dos tipos de inserciones, que son las dos primeras que estamos viendo aquí en las diapositivas, que es el origen y la inserción. Cuando hablamos de origen, nos vamos a estar haciendo a la idea de que es el punto de inserción del músculo que va a estar fijo durante la contracción. Y de inserción es la parte o la extremidad del músculo que va a formar parte de la movilidad de esta misma. Algunas bibliografías nos dicen que ya no existe realmente una inserción fija y una inserción móvil, porque relativamente poseen movilidad, o hay músculos que actúan de dos maneras y por eso tienen las dos inserciones móviles, pero para tener idea y para saber del origen e inserción, vamos a hacernos de que el origen es la que está fija durante la contracción y la inserción es la que está móvil durante la contracción. Como les había dicho, la miología no solamente se enfoca en la parte muscular, sino que hace énfasis en que el músculo esquelético no solamente está compuesto por la porción muscular, tenemos una porción tendinosa. La porción tendinosa tiene subdivisiones. Para empezar, aquí la que está más arribita hasta la esquina del lado derecho de su pantalla, vamos a ver que es una bolsa sinovial. Las bolsas sinoviales son vesículas que son similares a las sinoviales articulares, que se desarrollan donde un músculo o un tendón de reducida movilidad roza fuertemente con la porción ósea. Podemos tener submusculares, subtendinosas, subligamentosas o subfaciales. Luego, en la que está más en la esquina al lado izquierdo de su pantalla, vamos a ver que está una vaina sinovial tendinosa. Las vainas sinoviales tendinosas son membranas tubulares que envuelven totalmente un tendón de mayor movilidad o en aquellos puntos donde el tendón va a cambiar de dirección. Las vainas sinoviales tendinosas también contienen un componente que se conoce como mesotendón, que es el punto donde se va a reflejar la hoja de la cavidad de la vaina sinovial sobre la hoja intermedia. Entonces, este es el pedazo que conocemos como mesotendón, que va a permitir el tránsito de algunos nervios. Tenemos también los huesos sesamoideos, que lo van a encontrar en la parte inferior del lado derecho de la diapositiva, que se desarrollan en el espacio de donde se colocan los tendones, en el espesor de algunos tendones, y van a tener como función proporcionar más adherencia al tendón en puntos específicos que poseen mucha compresión. Protegen también los tendones en lugares donde se puede producir un rozamiento y permiten que el deslizamiento del tendón no tenga un cambio muy brusco de dirección, ¿sí? Y por último tenemos el retináculo, que ya es el último de la esquina izquierda, que sería una condensación transversal de la fascia que mantiene fijos los tendones en las piezas óseas durante los movimientos que pueden producir cambios de dirección. Todas estas estructuras son propiamente porciones tendinosas, tendones del músculo esquelético que nos sirven ya sea para la protección a la hora del movimiento o para proveer mayor punto de inserción o paso de algunas estructuras vasculonerviosas.
Ya habíamos visto que podemos clasificar los músculos esqueléticos. Ay, permítanme. Estoy viendo que están diciendo que se escucha bajito. Se los voy a colocar así y me dicen si me miran bien. Les voy a regresar las diapos para que miremos esta otra vez. Y entonces les voy a hacer un resumen de todo esto. Dijimos que el músculo va a tener una porción fibrosa que habla propiamente del vientre muscular y una porción tendinosa que va en relación al tendón que le provee inserción. Entonces, yo voy a tener varias estructuras relacionadas con los tendones. En estas vamos a encontrar primero la bolsa sinovial, que va a ser una vesícula, ¿sí?, que me va a proveer una estructura para donde hay un relieve óseo muy fuerte y no haya una rozadura entre el tendón, cuando los tendones son de reducida movilidad. Ahora, la vaina sinovial tendinosa es una membrana que va a envolver a todo el tendón, tendones de mucha movilidad o en puntos donde el tendón cambie de dirección. Por ejemplo, aquí les puse la banda del músculo flexor, el músculo extensor de la mano, el músculo común extensor, si lo pueden ver en el centro donde tenemos la manita, nos sirve para tendones que son o de múltiple inserción, que cambia de dirección en el momento de insertarse, y que son de mucha movilidad. Los huesos sesamoideos, como los que están en el dibujo donde coloqué una planta del pie, son los que nos sirven para proporcionar o una mejor inserción o donde hay rozamientos o deslizamientos. Y por último, el retináculo va a ser una condensación de la fascia que va a mantener fijos los tendones y piezas óseas donde los movimientos le pueden producir cambios de dirección. El retináculo viene dado por la necesidad de movimientos muy fuertes o muy bruscos dentro de la articulación, el movimiento músculo articular, donde yo necesito una sobreprotección para el tendón. Entonces, hablando ya específicamente de la clasificación de los músculos esqueléticos, vamos a ver que puedo clasificar los músculos esqueléticos ya sea por forma, cantidad de vientres, disposición de las fibras, números de inserciones u orígenes. ¿Cómo voy a ver estas clasificaciones? Primero, la clasificación según las formas me va a dar largos, planos o anchos y cortos. Los largos los voy a tener clasificados sobre con aplanados y fusiformes. Largos aplanados, como el músculo cigomático que se los coloqué aquí arribita, son largos pero con forma de cinta, en contraste con los fusiformes, que van a ser largos pero la parte central es mucho más gruesa, por ejemplo el extensor del carpo radial. Los aplanados o anchos generalmente los vamos a encontrar a nivel del tronco y se van a insertar con aponeurosis. Un ejemplo de estos es el músculo oblicuo externo del abdomen, que es el que les coloqué aquí. Y por último, los músculos cortos nos van a conectar piezas esqueléticas adyacentes. Por ejemplo, los músculos elevadores de las costillas, que también están aquí en el ejemplo. Ahora, los músculos van a poseer vientres, que es lo que ya vimos, el vientre muscular, que es la porción fibrosa, la porción central. Y dependiendo de la cantidad de vientres, también lo voy a clasificar. Los digástricos son músculos con dos vientres musculares. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo digástrico como tal, que posee dos vientres.
Ahora, en contraste, tenemos los músculos poligástricos que tienen más inserciones tendinosas, como pueden observar el cambio de coloración en el músculo recto del abdomen, que tiene porción fibrosa, porción tendinosa, porción fibrosa, porción tendinosa. Entonces observamos el cambio. El aumento de vientres que me va a crear un músculo poligástrico con diversas inserciones tendinosas. También los puedo clasificar por su disposición de fibras. Como habían visto y como en la estructura histológica del músculo, los músculos van a estar dados por fibras y miofibrillas. Según la disposición de la distribución de las fibras, el origen en relación al tendón, voy a tener distintas clasificaciones. Tengo los músculos unipeniformes que tienen la unión de los tendones en forma oblicua única, que me van a crear una forma aplumada más o menos. ¿Qué sería, por ejemplo, el músculo extensor oblicuo del carpo, que es el que les coloqué aquí? Ahora, los bipeniformes tienen doble inserción fibrosa en relación al tendón. Va a tener forma como de una hoja, con las fibras extendidas hacia ambos lados. Por ejemplo, el músculo extensor digital común. Y por último, tengo los músculos multipeniformes que van a tener diversas disposiciones de fibras en relación a las partes tendinosas. Y por aquí tengo el subescapular, que si se pueden dar cuenta, este sí se le logran apreciar un poquito más las fibras que están en disposiciones radiales distintas. Las ubicaciones están variadas hasta distintos ejes, a diferencia del extensor oblicuo del carpo, que tiene las fibras radiadas hacia un mismo lado. Ahora, también los puedo clasificar por el número de extensiones, de inserciones que va a poseer, siempre hablando de un solo vientre, porque si estamos hablando de digástrico o poligástrico, voy a tener diversas inserciones, pero de distintos vientres. Aquí estamos hablando de músculos que solo poseen un vientre, pero van a poseer distintas inserciones. Entonces, puedo tener un músculo bicaudado que tiene un solo vientre, pero posee dos distintas inserciones. Por ejemplo, tengo el músculo supraespinoso, que si se pueden dar cuenta, donde están los puntitos azules en el punto de su inserción, se observan dos áreas de inserción del mismo músculo, del mismo vientre. Y el policaudado es el que posee muchísimas más inserciones que para un músculo unigástrico. Por ejemplo, el músculo flexor digital superficial tiene inserciones en cada uno de los dedos, por lo cual tiene múltiples inserciones para un solo vientre. Podemos clasificarlo según su origen también. Y aquí es donde vamos a obtener el nombre de bíceps, tríceps o cuádriceps. En los bíceps, si se dan cuenta, tenemos músculos que se insertan en un solo lugar, pero se originan de dos puntos distintos. Por ejemplo, el bíceps braquial. Si se dan cuenta, en la parte superior tiene dos orígenes y llega a insertarse a un mismo lugar. El tríceps tiene tres orígenes, una sola inserción, y tenemos, por ejemplo, el músculo tríceps braquial. Y el cuádriceps, de la misma manera, tiene cuatro puntos distintos de origen, pero llega a una sola inserción. Por ejemplo, el cuádriceps femoral. Ahora, hablando propiamente de las funciones musculares, cuando nosotros estamos hablando de un conjunto de acciones, un conjunto de funciones musculoesqueléticas individuales, vamos a llegar a producir
funciones musculares, las reacciones que nosotros vamos a observar en el cuerpo. Entonces, cuando estudiamos la función de cada uno de los huesos durante este movimiento en el sistema, vamos a tener tres tipos de músculos: agonistas, antagonistas y sinérgicos. Entonces, para entender este punto, vamos a estudiar la flexión y extensión del codo. Aquí vamos a ver músculos que funcionan como agonistas, músculos que funcionan como antagonistas y músculos que actúan de la manera sinérgica. Si estamos viendo un músculo agonista, quiere decir que el movimiento principal del músculo me va a crear la función en todo el sistema, ¿sí? Y es debido a su nivel de potencia y fijación. Esto es lo que me va a clasificar entre si es agonista o solo actúa de manera sinérgica con el movimiento. Yo aquí estoy viendo una flexión de la articulación del codo y el músculo que está actuando como agonista principal es el músculo del bíceps braquial, que es el que se resalta en celestito. Ahora, si sigo hablando de la flexión del codo, voy a tener músculos que se oponen a este movimiento. Lógicamente, si sé que estoy flexionando, el que se va a antagonizar es el de la extensión, o sea, me crea una función opuesta, un movimiento opuesto al músculo que estábamos agonizando. Estábamos viendo que el músculo agonista es el que flexionaba el codo, el bíceps braquial. Entonces, el músculo antagonista para el bíceps braquial, que me va a crear un antagonismo, es el que estamos viendo aquí, que es el tríceps braquial, ¿sí? Que es el que me va a extender la articulación del codo. El agonista crea el movimiento principal, que sería la flexión. Si estamos estudiando flexión, entonces es bíceps braquial. Y el antagonista de este movimiento es la extensión, que sería el tríceps braquial, que me va a crear la extensión de la articulación del codo. Ahora, ¿cuál es el músculo sinérgico entonces? El músculo sinérgico me va a colaborar con el músculo agonista para realizar el movimiento principal. Tiene menos potencia, menor capacidad de inserción que el músculo que crea el agonismo para el sistema de músculos, pero actúa de la misma manera. Aquí, por ejemplo, tenemos el músculo braquial, que de la misma manera que el tríceps, que el bíceps, me flexiona la articulación del codo, pero de una manera menor, de menor potencia. Ayuda al movimiento en conjunto, pero no es el principal de todo este sistema. Entonces, quedamos que eran agonistas los principales, los que tienen mayor potencia, mejor cantidad de inserciones, mayor posibilidad de inserción. Y son los fundamentales para el movimiento que yo estoy estudiando en ese momento. Ahora, los sinérgicos son los que actúan exactamente igual, con la misma función, con el mismo movimiento, pero van a tener menor capacidad de movimiento, menor potencia. En este caso dijimos que era el músculo braquial. Y por último, el antagonista dijimos que es el que se opone al movimiento que yo estoy estudiando. Si estoy estudiando la flexión de la articulación del codo, los antagonistas en este momento, en esta situación, van a ser los que me crean una extensión de la articulación del codo. Pero si yo estoy estudiando la extensión de la articulación del codo, entonces mis antagonistas van a ser los que lo flexionan. El nombre de agonista, antagonista y sinérgico va a ir en relación al sistema que yo estoy estudiando. No es este músculo es agonista y ya este es antagonista. En un sistema de un movimiento van a haber agonistas
que van positivos al movimiento y antagonistas que se van a oponer al movimiento. Ahora, las funciones musculares según el ángulo de inserción. Ya vimos que los músculos pueden clasificarse, pero de la misma manera puedo darle función a cada uno de estos músculos que ya clasifiqué. Van a crear un movimiento. El nombre que le voy a dar aquí viene relacionado con el movimiento que va a realizar dentro de un sistema. Cómo va a interactuar en el sistema, sino el movimiento que me va a producir exactamente en el sistema. Entonces, para empezar, tengo los músculos flexores, que aquí tengo el músculo flexor del pulgar, ¿sí? Que nos permiten flexionar una articulación, que quiere decir acercar los puntos de inserción muscular al plano sagital, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, aquí flexionando el pulgar, si ustedes se dan cuenta, el punto de inserción dijimos que es el que tiene movimiento durante la contracción. Entonces, el punto de inserción está distal al pulgar, y siempre se acerca al plano sagital, me crea una flexión. Otro ejemplo serían los músculos que me flexionan rodilla, músculos que me flexionan codo, como acabamos de ver hace un momento. Ahora, los músculos extensores son los que me van a realizar una acción contraria a la anterior. Me van a alejar el punto de inserción del plano sagital. Aquí tenemos los músculos extensores de la mano, superficiales, y me están alejando del plano sagital. Luego nos vamos con los músculos aductores, que son los que acercan al plano referencial de una parte del cuerpo sobre un eje vertical. Por ejemplo, aquí estamos viendo, cuando estamos acercando la pierna una a otra, la responsabilidad de este músculo, que es el aductor de la cadera, es acercar la pierna otra vez hacia el eje vertical que encontraríamos aquí en el centro, ¿sí? Y de la misma manera tenemos los músculos abductores, que si el aductor se encarga de acercar, el abductor se encarga de alejar. Si se dan cuenta, el movimiento proviene de esta parte, la parte externa, y se encarga de alejármelo del plano medio. Una forma para que ustedes se recuerden cuál es la abducción y cuál es la aducción es ver la cantidad de letras. Aducción tiene una letra menos, entonces está más cerca, entonces me acerca al plano central. Abductor tiene una letra más, entonces está más lejos del plano central vertical. Ahora, tengo también los músculos que se encargan de hacer el movimiento de pronación, que sería este, y se encargan de un movimiento de rotación interna sobre el plano transversal. Por ejemplo, aquí estamos viendo la rotación de la muñeca hacia el plano central, pero siempre sobre el transversal, ¿sí? Roto internamente sobre el transversal. Y también tengo los músculos supinadores, que realizan el movimiento hacia el eje vertical, representado siempre sobre el transversal, cuando rotamos hacia afuera. Pronación, roto hacia adentro, supinación, roto hacia afuera, todo siempre manteniéndolo sobre el mismo eje transversal. Eje transversal, prono, supino.
Y por último, tengo rotadores mediales y rotadores laterales, estos también relacionados en su movimiento sobre el eje de acá, el eje central. Que lo que van a hacer es moverlo hacia el ángulo medial de la articulación. En contraste con el músculo que se encarga de realizar una rotación lateral de la misma articulación. Y esto sería todas las generalidades de la miología. Las bibliografías, la información la saqué de Moore y de Rubier. Son cosas bien básicas porque realmente anatómicamente tenemos que entender la generalidad para luego cuando yo mire en anato y me pongan a estudiarme la inserción y el origen y qué movimiento se encarga de hacer, ya tenga los conocimientos básicos y ya vamos a poder entenderlo sobre cada uno de los diferentes sistemas. Pero como les había dicho, conmigo vamos a ver el día de hoy dos temas, que sería miología y angiología. Entonces, vamos a presentar esta. Cuando hablamos de angiología, nos vamos a hacer énfasis al estudio de los vasos, ¿sí? Vamos a estudiar los vasos del sistema circulatorio propiamente, que sería hablando de arterias, venas y capilares, y en caso de linfáticos, pero aquí solo vamos a tocar arterias, venas y capilares. Entonces, ya vimos que hay tres tipos de vasos, pero para tener tres tipos de vasos quiere decir que tienen diferencias entre ellas. Básicamente, y el término común y lo que yo conozco siempre es que arterias van a transportar sangre oxigenada del corazón a todas las partes del organismo. Las venas conducen la sangre desde capilares desoxigenada hacia el corazón. Y los capilares van a ser el lugar de intercambio de los nutrientes, gases y de los productos metabólicos entre la sangre y las células, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos van a estar compuestos por capas. Voy a ver si puedo dibujar en esta porque mi idea era usar otra aplicación y no les puedo dibujar acá. Voy a tratar de ejemplificarles acá y ustedes me dicen si entienden y si no, trato de repasarles un cachito más, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos van a estar compuestos por distintas capas, que son los que me van a dar las estructuras principales de sus funciones, ¿sí? O sea, los que les van a dar las características que poseen. Vamos a ver. Ahora, general, entre venas y arterias, vamos a ver que las venas y las arterias van a estar compuestas por tres capas que yo conozco como túnicas. Tengo una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. ¿Sí? Entonces, la túnica íntima es la más interna que va a poseer el endotelio, ¿sí? Es lo que va a estar limitando con la luz del vaso y va a estar compuesta por tejido conjuntivo subendotelial. También posee la membrana elástica interna. Michelle, la túnica media que dijimos que es esta de acá, Michelle, va a estar situada en el centro de la pared
que va a contener las células musculares lisas de organización. Michelle, tus diapositivas no están corriendo. Adventicia, que sería esta parte externa, es la túnica externa compuesta por fibras colágenas longitudinales y fibras elásticas con fibroblastos. Michelle, tus diapositivas no están corriendo. Si se dan cuenta aquí, creo que en esta diapositiva se logra ver que la diferencia entre lo que voy a marcar entre, que me va a diferenciar entre una arteria y una vena, es esta estructura acá, ¿sí? Las válvulas que voy a poseer entre una arteria y una vena. Las venas sí la poseen, las arterias no. Son válvulas y son distintas a las valvas, porque las valvas son las que vamos a encontrar cardíacamente. Sino válvula es lo que estamos hablando propiamente de venas. Ahora, arterias. Cuando hablamos de arterias, Michelle, tus diapositivas no están corriendo. Siento que no alcanzan a ver mis diapos. Creo que no las miran cuando les... Se los voy a presentar así porque no logro... Vamos a regresar otra vez desde este punto. Dijimos que entonces tenemos tres tipos de vasos y vamos a tener arterias, venas y capilares. Las arterias las voy a conocer porque son las que me llevan sangre oxigenada desde el corazón hacia las partes del organismo. Las venas regresan desde el intercambio capilar hacia el corazón con sangre desoxigenada y los capilares se encargan del intercambio de nutrientes y gases entre unas y otras. Capas de los vasos. Externamente voy a encontrar la adventicia, que es la capa externa de tejido conjuntivo. Aquí voy a encontrar la capa media. En ambas, si se dan cuenta, la capa media de las arterias es un poco más extensa que de las venas y contiene bastantes células musculares. Y por último, voy a tener la capa íntima, que es esta última, que es la capa de recubrimiento de células epiteliales aplanadas que van a estar en la parte más interna en relación a la luz. Es la que me va a revestir el espacio vascular, intravascular. Y aquí en esta parte, en los capilares, que si se dan cuenta es el espacio de intercambio entre una vena y una arteria, los capilares van a estar constituidos solamente por la túnica íntima. Las arterias. Las arterias ya dijimos que son las que transportan sangre desde el corazón y me la van a distribuir por todo el cuerpo. La sangre, algo bien importante que tengo que saber es que las arterias van a disminuir de calibre entre más distales las encuentre. Las arterias van a latir porque van a llevar pulso, generalmente en las superficiales. Son difíciles de comprimir porque tienen paredes mucho más gruesas y elásticas, como vimos aquí, que tienen la capa media más grande. Y las voy a distinguir o clasificar según su tamaño, cantidad de tejido elástico en la túnica media y el grosor de la pared relacionada con el tamaño de la luz y la función que estas poseen. Tengo las arterias elásticas, que también conozco como arterias de conducción, que tienen diversas capas elásticas en sus paredes. Reciben la sangre eyectada del corazón
y permiten que se expanda cuando el corazón se contrae, minimizando el cambio de la presión y luego volviendo al tamaño normal. Por eso es que tienen muchas más capas elásticas en las paredes. Ejemplos de estas serían la aorta, la arteria braquiocefálica, las subclavias y las carótidas. Y si se dan cuenta, son las que encontramos más cercanas al corazón. Las arterias musculares medias son las que contienen paredes que consisten en fibras musculares lisas en círculos. Tienen capacidad de disminuir de diámetro, es decir, poseen la capacidad para vasoconstricción y tienen contracciones pulsátiles en las paredes musculares que se contraen temporalmente y rítmicamente sobre la luz. Estas también las conozco como arterias distributivas. Ejemplos de estas serían la arteria braquial y la arteria femoral. Y si se dan cuenta, son más pequeñas que las arterias elásticas de conducción y ya las encuentro más distales. Cada vez el espacio se va estrechando más. Por último, vamos a hablar de las arterias pequeñas y arteriolas, que tienen una luz estrecha, paredes musculares gruesas y el grado de llenado de los lechos capilares y el nivel de la presión arterial del sistema vascular van a estar regulados principalmente por el tono del músculo liso de las paredes. Estas generalmente no tienen nombre. Y se las coloqué en la misma diapo que las vénulas porque esta de aquí es una arteriola y esta de aquí es una vénula. Entonces, las vénulas van a ser las venas más pequeñas que drenan en los capilares, porque este es un lecho capilar, y se unen con vasos similares para formar venas pequeñas. Son distributarias de venas mucho más grandes que se unen para formar plexos venosos, como el arco venoso del pie o el arco venoso dorsal de la mano. Estas tampoco van a tener nombre. Entonces, hablando propiamente de las venas, ya sabemos que son las que retornan la sangre desoxigenada. Podemos encontrar que no tienen pulso, no generan un chorro de sangre a lesión en contraste con las arterias por lo mismo, porque no llevan la misma presión en la distribución o en el circuito de la sangre. Y solo hay que hacer énfasis que tenemos por acá dos venas atípicas, bueno, venas atípicas que serían las venas pulmonares, porque estas llevan sangre oxigenada, que es sangre arterial. Esto va en relación con el corazón como bomba, que saca la sangre oxigenada por venas pulmonares y la desoxigenada por arterias pulmonares. Entonces, estas serían las atípicas. Ahora, tengo venas grandes que se caracterizan por ser amplias, de músculo liso y tienen una túnica adventicia bien desarrollada. Dijimos que la túnica adventicia era la externa, ¿sí? Tengo venas medias, que serían las que drenan los plexos venosos y se acompañan de las arterias medias. Generalmente las voy a encontrar en extremidades y en estas van a tener válvulas, que fueron las que vimos que hacen muy peculiares a las venas, porque impiden el reflujo de la sangre cuando fluyen hacia el corazón. Es decir, son las que me impiden que la sangre retorne en la dirección inversa a la que deben llevar en el circuito. Entonces, me marcan el viaje de la sangre desoxigenada desde la extremidad hacia el corazón. Los ejemplos podrían ser las venas cefálicas y la basílica del miembro superior. Y por último, para ya terminar con todo esto, tengo los capilares sanguíneos. Los capilares van a ser tubos endoteliales más simples que me conectan los lechos arteriales y los lechos venosos de la circulación. Aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de materiales con el líquido extracelular
y con el líquido intersticial. Entonces voy a tener un cambio de nutrientes, de desechos y de gases. Igual, la información la saqué de Moore, séptima edición, y de Rubier, de la onceava edición. Excelente presentación, Michelle. Ahora quedamos atentos a las preguntas. Muy bien, chicos, si tienen alguna pregunta, es el momento. Espero que les haya gustado un montón. Está hecha con mucho, mucho cariño. Los que sufren de presión alta son los que tienen alteraciones en las arterias medias, porque son los que tienen mayor capacidad de contracción, ¿sí? Recuérdense que para la regulación de la presión yo tengo que tener en cuenta el trabajo cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, donde yo voy a tener una alteración es en las arterias de conducción, las arterias intermedias, las medias, que tienen no tanta capacidad elástica como las que voy a encontrar adyacentes al corazón, sino las que voy a encontrar en la periferia, que van a tener cambios en la presión, dependiendo del volumen sanguíneo que vayan a contener o del reflejo de la inervación que vayan a poseer. Entonces, las que se alteran son las de las intermedias de conducción. Gracias, Doc. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo podemos curar una lesión de músculo? Vamos a ver, Luz, diferencia entre vena y arteria en un cadáver. Las venas y las arterias no van a cambiar en post-mortem en su histología. Entonces, la diferencia histológica que yo encuentro entre una arteria y una vena, dijimos primero la túnica, la intermedia, ¿sí? La media, yo voy a encontrar que hay un grosor mayor en las arterias que en las venas, ¿sí? Entonces, primero eso. Y segundo, ya dijimos que la mayoría de las venas de la periferia, las venas medias, van a contener las válvulas que me impidan el reflujo de la conducción de la sangre. Entonces, primero yo miro un corte histológico y diferencio la capa de la media, y aparte si poseen válvulas, yo ya sé que es una vena. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos curar una lesión de un músculo? Las lesiones musculares se dan por muchas patologías, ya sea por destrucción de la destrucción citológica, por problemas al momento de las inserciones tendinosas, por problemas en la inervación o problemas en conducción o problemas en la... Recuérdense que el músculo es una célula contráctil, entonces también necesita de nutrientes para que este se lleve a cabo, el intercambio sodio-potasio, el intercambio con el calcio para la contracción. Entonces, curar un músculo es un tema súper, súper amplio. De primero tendrías que ver el origen de la patología y luego llegar a creer, o sea, llegar a curar esa parte. Generalmente estos temas ya son más fisioterapéuticos por lo mismo, porque los músculos son células que se entrenan, que llevan a cabo un proceso, entonces necesitan rehabilitarse y tratar el origen, por lo mismo que te digo, si es deficiencia de nutrientes,
Por ejemplo, cuando yo tengo una caquexia en un paciente que pierde mucho tejido muscular por el déficit de nutrientes y uso el músculo como fuente de energía, tengo que tratar ese punto. Si yo tengo un problema a nivel nervioso, tengo que ver si es tratable para curar el problema muscular. Si yo tengo un problema a nivel autoinmunitario, también tengo que ver cómo lo soluciono para que no haya autodestrucción del músculo. Entonces, sí es como un tema súper, súper amplio, pero sería más que nada eso. Gracias, Doc. La siguiente pregunta es, ¿por qué las inyecciones de vacunas son en venas y no en arterias? Vamos a ver. Alguien preguntó lo de la oxigenación de la sangre. La oxigenación de la sangre se lleva a cabo a nivel alveolar. En pulmón es donde tengo el intercambio alveolar, alveolo capilar. Entonces ahí es donde las presiones parciales de oxígeno, las presiones parciales de CO2 me crean una difusión neta del oxígeno hacia el capilar y del CO2 hacia el espacio alveolar, y que así salga con la expiración, y con la inspiración se provea el oxígeno necesario para que entre por la difusión. Tengo esta de por qué cuando nos toman muestras de sangre lo hacemos de las venas y no de las arterias. Principalmente las tomamos porque las muestras de sangre nos sirven para ver patologías. Entonces queremos ver alteraciones en el intercambio o alteraciones en la función celular. Me sirve a mí más ver una muestra sanguínea venosa porque me está mostrando los desechos, ¿sí?, el intercambio que yo ya tuve a nivel capilar. Entonces se refleja más en, por ejemplo, si yo tengo una mala absorción, esto es muy fisiológico, biológico, pero en el proceso capilar, en el intercambio con el líquido intersticial, necesito mucho la difusión, dependiendo de gradientes. Si yo tengo una alteración intracelular y no me permite una difusión positiva de los nutrientes hacia la célula, esto se va a ver reflejado en que las venas van a seguir con niveles altos de estos mismos. Entonces, voy a notar más reflejos a nivel fisiológico celular en muestras venosas. Aparte que es más fácil obtener lesionar menos una vena que una arteria, ¿sí? Entonces, son varias, pero generalmente útil. Me sirve más para valores de referencia también los valores venosos. Cuando necesito saber valores a nivel central es cuando tomo muestras arteriales, que sería, por ejemplo, los gases arteriales que me van a mostrar a mí cómo está el nivel de difusión desde el inicio, ¿sí? Desde que se absorben los nutrientes, desde que está el nivel de intercambio. Pero por eso es que generalmente tomo las muestras venosas. Con esto de identificar el origen y la inserción de los músculos que me puso Fátima, no los vas a identificar. Porque no es que las inserciones tendinosas sean distintas. Vamos al punto de que generalmente el punto de origen es el no móvil en la contracción, ¿sí? Y la inserción es la que va a poseer el movimiento durante la contracción. Pero como les había comentado antes, algunas literaturas ya nos dicen que realmente esta regla no se cumple, entonces solamente para conocer los términos, yo hago referencia a que el origen es el punto no móvil y la inserción es el término, es el lugar móvil. Y porque ya los libros te van a colocar a ti, entonces, ¿cuál es el origen y cuál es la inserción? Pero no es que tú miras un músculo y puedas identificar, este es un tendón de origen y este es un tendón de
de inserción si no lo ves dentro de todo el sistema de movimiento. Con respecto a lo de mis apuntes, yo hago la mayoría de mis resúmenes en GoodNotes y los que les subo a la página y los que les pongo en historias y cosas así, los trabajo en Canva. Las diapos las trabajé en Canva y ya solo las terminé de colocar en PowerPoint para poder ponerles el movimiento y los videos y todo. Pero Canva es una muy, muy buena herramienta porque nos ayuda con todo lo que es como gráfico. Para los que no teníamos esas habilidades de colocar muchas cosas extras, ayuda un montón. De esta preocupación, ¿qué es si las arterias se pueden obstruir por los coágulos de grasa? No son coágulos, son placas, las placas ateromatosas, y sí son las arterias las que se ven afectadas por esto mismo. ¿Cómo atenderían una hemorragia en una situación de emergencia estando fuera de un hospital? Siempre la primer vía, o sea, primera línea es parar la hemorragia. Entonces, ¿cómo la vamos a parar? Con un torniquete. Es lo que siempre tienen que hacer. Gracias, Doc. Estamos muy agradecidos con el ponente el día de hoy y con ustedes por formar parte de esta magnífica actividad. Deseamos que todos los conocimientos transmitidos sean de gran provecho para cada uno de ustedes. Se recuerda que pueden volver a ver esta y todas las demás ponencias en cada uno de los canales que fueron transmitidas. Y las invitamos una vez más a participar en redes sociales compartiendo una historia y etiquetando a dos cuentas, colocando Semana de Anatomía y el hashtag de su país. El Google Forms para la asistencia será enviado por cada uno de los grupos de WhatsApp o de Telegram. Ha acabado la ponencia. Y la palabra clave, recuerden que tiene que estar escrita sin errores de ortografía y en mayúsculas. Todos aquellos que no hayan podido sintonizar la ponencia de hoy, recuerden que la transmisión queda grabada en este canal y pueden volver a repetirla. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para más contenido médico. Les recordamos que el link de asistencia se mantendrá aperturado por 8 horas, por lo que podrán ver la transmisión con calma y poder llenar el forms. Les deseamos lo mejor a todos y nos vemos el día de mañana.